Rainbow! You get wet! Oh my god, Rainbow, for you! Ay, bendito Dios. Ay, no. Wow, qué fuerte. Qué fuerte esto. Ay, no, Dios mío. Si es como está ahorita aquí en Roatán, en el área de Sandy Bay. Tremendo. Mucha lluvia, mucho viento. Y esto no es nada. O sea, esto todavía no es huracán. Supuestamente aún está en categoría de tormenta. Wow, wow. No me quiero imaginar un huracán en este lugar. No, yo me tengo que ir de aquí. No puedo estar aquí en un huracán. Wow. Ay, 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 Dios mío. Ay. Un reto. Seguidores de Roatán Hable Claro, les mostramos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestro canal Roatán Hable Claro el clima. Miren, les estábamos hablando del clima, cómo se iba a poner la lluvia, pues estuvimos al habla con el subcomisionado de Copeco, con el mayor de bomberos Wilmer Guerrero, donde pues dábamos la alerta de que se pondría pues esta lluvia fuerte acá en Roatán porque estaba amenazada por la tormenta Nana. Ya se sienten pues los embates de la tormenta Nana, ya comienza, mire, ve, a hacerse el gran caudal de agua acá pues en la bajada del centro comercial El Isleño, El Rey, entre otros centros comerciales acá en Roatán. Estamos completamente en vivo, esto es lo que se vive ahorita con esto de la tormenta Nana. Se comienzan a ver, compañeros, ya pues movimientos de viento en los árboles. Acá podemos observar junto al compañero Edwin Acosta, estamos transmitiendo completamente en vivo mientras hacemos esas imágenes también en vivo con don Ramón Murillo. Miren, esto es lo que se está viviendo ahorita acá en Roatán, donde ha comenzado la lluvia fuertemente. Acá les decíamos en la transmisión de nuestro noticiero de que pues había que tomar las medidas de precaución. Si usted está circulando, hágalo con cuidado porque pueden haber deslizamiento de tierras. Si usted tiene algo que hacer y no es muy urgente, no se arriesgue, espere que calme la lluvia. Pero lo decíamos desde hoy temprano en la mañana con el mayor Wilmer Guerrero, que esta tormenta pues entraría en lleno a partir de las 2 de la tarde y se ha venido antes. Mire, el pronóstico que dábamos era verífico. Mire, aquí podemos observar, dele con cuidado, usted que va conduciendo buses, microbuses, maquinaria pesada, pues vehículos particulares, dele despacio porque mire, se está comenzando a llenar la calle de agua en diferentes puntos. Vamos a desplazarnos a ver si nuestro director del canal nos viene a auxiliar con el vehículo para hacer un desplazamiento por las diferentes comunidades para, miren, conocer pues qué es lo que se está viviendo en esta tormenta Nana, que ya
en menos de 10 minutos de lluvia, pues ya se puede ver el estancamiento de agua acá, mire, ¿ve? Estancamiento de agua acá, y estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo. A ver si se acerca por esta esquina, compañero, por esta esquina, para que no dejemos el aparato, por esta esquina para, mire, ¿ve? Esta es la tormenta Nana, a ver si enfocamos los árboles arriba ya. Ahí, miren, esto es parte de lo que se está viviendo. A ver si por este lado también hacemos un enfoque. Ahí, lentamente, como decimos nosotros, nos estamos, bueno, está tronando, está relampagueando fuerte. Tuvimos que apagar el equipo del canal porque no vamos a arriesgar, pues, que se queme alguna computadora, porque el fluido eléctrico todavía está funcionando en algunos centros comerciales, podemos ver. No sé si los amigos de Roatán Electric Company han tomado medidas sobre este caso, porque miramos que los centros comerciales aún continúan con energía. No sé si es energía propia o hay energía en toda la isla de Roatán, incluyendo pues Santo Guardiola, Santa Elena y entre otras. Esto es lo que se vive, mire, acá. Muchas personas están con el corre y corre, otras estaban haciendo compras en diferentes centros comerciales y han quedado pues acá porque la lluvia no las deja salir. Mire, esto es lo que se está viviendo. Continúa los truenos, acá vienen damas, mire, a buscar transporte. Están pues capeándose el agua, también es grande el cantidad de agua que está bajando desde la residencial Dustri, Loma Linda, y todos los sectores en la parte alta. Bueno, han sacado sus sombrillas ya, han sacado sus sombrillas para protegerse del agua. Ya pues, bueno, compañero, a ver si larga el lente, por favor, para que no estemos en ese movimiento que me va a marear los seguidores de Roatán Hable Claro. Gracias a ustedes que están en sintonía de Roatán Hable Claro. Más de 111 seguidores están conectados. Saludos a Sandra Ortiz allá en España, a Esmeralda también, pues Esmelda, la china, y nos está viendo también. Mire, esto es lo que se vive en Roatán. Teníamos anunciando desde la edición matutina de nuestros noticieros que se preparara el pueblo isleño, que se preparaba el Caribe, porque tendríamos tormentas a partir de las 3 de la tarde. Ya se está viendo pues cantidad de vehículos acá buscando dónde ir. Acá pues andan los miembros de la seguridad también trabajando. Están pasando en estos instantes frente a las instalaciones de Roatán Hable Claro, un medio de comunicación. Mire cómo le arreglan la vida. Mire acá, enfóqueme aquí, compañero. Ah, es que usted está dormido, compañero, se duerme. Mire, sígame ese carro. Mire cómo arriesga la vida este chico. Mire. ¿Arriesgará la vida o no? ¿De quién es la imprudencia ahí? ¿Ah? Este chico va arriesgando su vida ahí, pero quiere llegar rápido a su casa también para ayudarle, seguro, me imagino, que va a prisa y va colgado de ese vehículo. Bueno, nosotros somos Roatán Hable Claro, señores, y estamos transmitiendo en vivo acá en el centro comercial de Don Milton Juárez, que pues hay muchos negocios acá en este establecimiento comercial, y podemos observar, ha calmado un poquito la lluvia, ha vuelto a la calma, pero así estará, me imagino, que en breve vamos a estar desplazando a diferentes barrios, a diferentes comunidades, para ver cómo va pues este fenómeno de tormenta tropical Nana, que según el pronóstico estaría adentrando a eso de las 3 de la tarde, pero ya ha adentrado aquí al sector insular y especialmente en el municipio de Roatán. Con este contacto en vivo, señores, pidiéndoles a ustedes pues que tengan prudencia, que sean precavidos y que también pues busquen las medidas de bioseguridad. Busque las medidas de bioseguridad porque esta tormenta puede traer grandes problemas en su salud. Gracias a los seguidores que inmediatamente se conectan para conocer la información que le mandamos a diario, a cada instante estaremos transmitiendo y llevándole a usted pues lo último con esta tormenta tropical Nana, que está afectando todo el Caribe hondureño y centroamericano. Con ustedes, gracias por esa fiel sintonía.